Son los beneficios del marketing sensorial. Lo vemos con la experta, así que acompáñanos. Negocios en Digital 997. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta, en el que nos apasiona hablar de los negocios. Todos los días, de lunes a viernes, sacamos contenido de calidad y calidez para apoyar, para empoderar a todos aquellos profesionales que se encuentran en este proceso. Y hoy estamos un martes más, martes 19 de julio del 2022. Vamos a... pues a tener una, tenemos una invitada especial y vamos a hablar sobre un tema muy, muy importante, que es esto. ¿Qué es esto del marketing sensorial? ¿Será que yo lo puedo aplicar en mi empresa? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, esto es lo que lo vamos a revisar ya con nuestra invitada. Pero antes de darle el paso, pues ustedes ya saben, siempre hacerles esa cordial invitación. Si tú eres un dueño de negocio, eres el gerente de marketing, de ventas, o eres ese profesional que quieres saber cómo captar de manera constante, de manera recurrente, incluso predecible y escalable también, prospectos calificados para tu negocio, si estás en ambientes B2B, pues eso es lo que nosotros les acompañamos a lo largo de 10 semanas intensas para que ustedes puedan conocer e implementar dentro de sus negocios un sistema que permita esa generación de oportunidades de negocio de manera constante. Así que echarle un vistazo a katiaman.com/mentorías, nuestras mentorías Leads for Sales, les enseñamos todo esto y más. Así que echarle un vistazo, que será un placer poder hacer sinergia juntos. Y bueno, vamos a entrar ya en materia y estoy realmente muy, muy feliz porque ahora del otro lado le tengo a una querida, querida amiga. Ella se llama Tamara Tacoa. Mi querida Tamara, gracias por estar aquí. Hola, Katia. Para mí es un inmenso placer estar compartiendo contigo información interesante y felicidades por toda esa cantidad de invitados extraordinarios que nos tienes toda la semana con distintas áreas estratégicas para los emprendedores y para los CEOs de startup. De verdad te felicito y para mí un inmenso placer estar acá contigo el día de hoy. El placer es todo mío y efectivamente nosotros hacemos un gran esfuerzo, que lo hacemos con mucho cariño, claro que sí. Sacamos 12 entrevistas de manera semanal con grandes personalidades que nos aportan y por eso tú estás aquí, pues mi querida Tamara, para seguir apoyando, ¿no? Seguir mejorando ese conocimiento, esas habilidades que los profesionales a través de un aprendizaje continuo, pues estamos en la obligación de ir adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Y hablando de conocimientos, bueno, vamos a entrar en materia. Te había mencionado que vamos a hablar sobre el marketing sensorial, que también es un enfoque muy interesante que podríamos apalancarnos de él para conseguir mejorar nuestras ventas, ¿no? Pero antes de entrar en materia, que estamos todas muy ansiosas, te pregunto, para todas aquellas personas que no te conocen, ¿quién es Tamara Tacoa y a qué te dedicas? Bueno, mira, Tamara Tacoa es una enamorada, una apasionada del mundo del marketing y las ventas por más de 30 años. Venezolana, empecé con mi firma en Venezuela por gente competitiva. Mi firma tiene en Venezuela más de 18 años. Uh-huh. Y ahorita vivo en Bogotá, el que me adoptó como hija, acá en la ciudad de Bogotá de Colombia. Ya tengo 6 años y acá estoy con mi firma Gente Competitiva Internacional. Estratégicamente hemos ido escalando estos 6 años, gracias a Dios. No solamente en Colombia, sino en otros países como en tu país, a quien quiero muchísimo y amo profundamente, mis hermanos ecuatorianos, que sí. Tuve el placer de estar allí en Quito y en Guayaquil como speaker internacional en el área de ventas. Y también hemos ido escalando también el mercado de Estados Unidos, México, y de verdad que ha sido fascinante. Perú, también he tenido la oportunidad. Y mi área de experticia más que todo, o mi plus, mi valor diferenciador, Katy, para todos aquellos que se están conectando, es específicamente el área de ventas, el área comercial. O sea, he sido profesora universitaria por más de 15 años en todo lo que tiene que ver el área de negociación avanzada, el coaching avanzado en ventas, todo lo que es la parte del journey comercial. Pero tengo un plus que quizás es mi valor diferencial, que soy certificada en lo que es programación neurolingüística y psicología gestal, lo que hace una combinación poderosa
a nivel de comunicación a la hora de querer conectar con nuestro público objetivo o dentro de ese público objetivo con nuestro cliente potencial. ¡Qué maravilla! Y es que en realidad has mencionado algo, ¿no? Es una combinación vital. El ahora, con tantos, digamos, tantas facilidades en las redes sociales para que todo el mundo es un interlocutor que está hablando, el aumentar esa penetración en una comunicación efectiva es parte de esas habilidades que debemos adquirir para, como tú bien dices, conectar de manera efectiva con aquel público objetivo, con ese potencial cliente, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, vamos a entrar en materia y nuevamente, mi querida Tamara, a darte las gracias infinitas por darte este tiempo y compartir con nuestra audiencia. Entonces, bueno, vamos a hablar del marketing sensorial, sí, ¿no? Y es que desde el concepto, como su propio nombre mismo lo dice, es el marketing que apela a los sentidos, que mediante los sentidos de la persona, del interlocutor en este caso, que esté expuesto a este marketing, pues de manera efectiva se busca traer recuerdos, emociones, imágenes, de pronto provocadas por la misma persona, trayendo a colación algún estereotipo, alguna imagen, algún estímulo anterior. Esto en forma general de concepto, pero ahora sí vamos ya con tus propias palabras. Primero, ¿qué es para ti el marketing sensorial? Y luego, pues, ¿qué beneficios podemos comenzar como empresa a adquirirlos si es que lo implementamos de manera correcta? Oye, qué interesante. Bueno, Katia, yo siempre te he admirado por tu... porque eres una mujer brillante y por esa calidad, ese gran poder que tienes para comunicar y conectar, porque creo que esa es una de tus grandes fortalezas, ¿no? Y parte de tu sapiencia. Bueno, mira, vamos a partir de un principio antes de hablar para mí, para Tamara Tacoa, lo que es el marketing sensorial y cómo yo lo aplico. Y como mentora, también cómo ayudo a fermentar, ¿no?, lo que es el marketing sensorial y cómo aplicarlo dentro de tu modelo de negocio, indistintamente del tamaño que tenga esa empresa, porque lo puedes aplicar desde una marca personal hasta una marca comercial, y esto es muy importante aclararlo, ¿no?, antes de que nos los pregunte. Pero fíjate, vamos a partir de un principio de la neurociencia, y es que todos los seres humanos, hay un principio de la neurociencia, de la programación neurolingüística, de la psicología cognitiva, de todo lo que tiene que ver con el mundo del neuromarketing, y es que tenemos que partir primero de este principio, que todas las personas no reaccionamos de la misma forma ante el mismo estímulo. Correcto. ¿Sí? Por supuesto. Vuelvo a repetir, no todas las personas reaccionamos de la misma forma ante el mismo estímulo. Entonces, de allí parte el marketing sensorial y se fundamenta. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos aplicar las mismas estrategias, las mismas acciones a todos los clientes por igual si queremos conectar con él. O sea, porque se entiende de este principio que nosotros primero tenemos que identificar cuál es el modelo de representación, cuál es el sentido que tiene más desarrollado nuestro interlocutor. Y eso es una de las malas praxis o de los paradigmas más tóxicos que cometemos mucho los líderes comerciales o los gerentes comerciales o los estrategas en el área de marketing a la hora de desarrollar una estrategia de marketing. Entonces, el marketing sensorial no es otra cosa que es... esa serie de estrategias que nosotros seleccionamos con el fin de poder estimular al cliente a conectarse con nuestra marca, a preferir nuestra marca y a tomar finalmente una decisión de compra o una decisión de inversión. Entonces, ¿qué es una de las cosas, antes de darte el derecho de palabra, que nosotros tenemos que identificar de nuestro cliente potencial? Por ejemplo, ¿cuál es ese sentido que tiene más desarrollado? Adelante. Y justo eso te iba a preguntar, ¿no? Una vez que ya identificamos y somos conscientes de que no a todo el mundo le podemos hablar de la misma forma, a grandes rasgos, ¿cómo debemos ir subclasificando a las personas para, de acuerdo a esa clasificación, comenzar a comunicar? Bueno, otro principio fundamental que quiero regalarles acá y obsequiarles, Katia, de la programación neurolingüística, es que, por ejemplo, allí entra como una herramienta súper poderosa, yo lo llamo el superpoder de la programación neurolingüística en las ventas o en el marketing,
Y tiene que ver precisamente a identificar a través de patrones de conducta. Tenemos que convertirnos prácticamente, mi querida Katia, en un psicólogo, en un maestro de la psicología. Y fíjate, partimos de un principio. Un indicio que tenemos que aprender a interpretar es que nos dice la programación neurolingüística que estudia el lado humano subjetivo. ¿Y qué tiene que ver el lado humano subjetivo? Es que más del 80% de las acciones de los seres humanos viene del lado humano subconsciente. Viene del subconsciente. Cuando hacemos una opción de manera automática, cuando vamos por la calle y hacemos un gesto, cuando alguien, por ejemplo, no nos agrada, cuando una información nos cae mal, cuando un olor, una fragancia nos es desagradable o por el contrario, nos genera placer, automáticamente esa comunicación, el primero que lo dispara es el lenguaje no verbal. Y allí quiero entrar contigo. Es el primer, es el primer indicio que nosotros tenemos que aprender a leer para identificar cuál es el modelo de representación o cuál es el sentido más desarrollado en nuestro interlocutor. Por ejemplo, identificar si en Katia, si tú eres mi cliente potencial a través de una videollamada como estamos en este momento conectados, y tus indicios oculares, o tu forma de hablarme, o el lenguaje que utilizas, yo puedo descifrar, por ejemplo, si tu metamodelo o tu modelo de representación más predominante es el visual. Los visuales, por ejemplo, tienden a entrecortar las ideas, tienden a tener como anclaje mucho el indicio ocular hacia arriba, porque todos lo están pensando en imágenes. Entonces, con ello tú tienes que utilizar tanto un lenguaje verbal como gestos que tengan que ver y que tengan anclaje con el sistema visual. Por el contrario, los visuales no les gusta la cercanía presencial. No les gusta, a diferencia del modelo representativo kinestésico, que los kinestésicos, y yo me incluyo, mi sentido más desarrollado es el kinestésico, y si te das cuenta, Katia, cuando yo les doy un mensaje a ustedes, o les doy retroalimentación y feedback, yo siempre te digo, Katia, te abrazo, un beso apretado, un abrazo apretado, abrazos virtuales, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eso es un lenguaje y un indicio muy representativo de quienes tenemos el sistema kinestésico predominante. Y de hecho, yo soy tanto de manera digital, tú puedes notar que yo tengo un sistema kinestésico predominante, como también de manera presencial, porque a lo mejor y sé, y así lo decreto, que cuando tengamos la oportunidad de poder vernos, lo primero que yo voy a hacer, así a ti te guste o no te guste, va a ser, ¡hola, Katia! ¿Cómo estás? Y te voy a abrazar. Así a lo mejor Katia, a lo mejor Katia es visual, por lo que yo estoy viendo y analizando desde Katia desde hace tiempo, a lo mejor el sistema, el sentido predominante, ¿qué quiere decir cuando digo sentido predominante? Es detectar, es ese sentido, y eso es la fórmula VAC, visual, auditivo y kinestésico. Está demostrado a través de los avances de la neurociencia, está más que demostrado científicamente que nosotros tenemos un sentido desarrollado. ¿Que los utilizamos los tres sentidos? Claro, la parte kinestésica, el tacto, el olfato, el gustativo, el auditivo y el visual, todos utilizamos todos los sentidos, pero de todos los sentidos hay un sentido que tenemos más desarrollado, y es a través de ese sentido que percibimos el mundo exterior, que nos conectamos y también nos comunicamos. ¿Qué pasa? Tú me dices, Tamara, pero ¿qué pasa? ¿Eso es determinante a la hora de conectar con un cliente potencial y venderle? Claro, tú puedes estar necesitando de manera desesperada el producto y servicio o la experiencia que yo estoy vendiendo. Pero si no hay conexión, si no hay match, tú puedes necesitar mucho el producto, pero no es un estímulo suficiente para que tú te conectes conmigo, para que tú tomes una decisión de compra conmigo, para que tú me prefieras a mí. Y es determinante. Mira, ¿cuántas veces, Katia, no sé si te ha pasado y me gustaría que lo compartieras conmigo, tu audiencia, que tú has logrado un excelente speech de venta? Era un lead calificado, como llamas tú, es un término que tú utilizas mucho en todo lo que es tu línea de editorial de comunicación. Es un lead calificado, te conecta. El hombre está necesitando de ti, de tu experticia, de tu mentoría, de tu consultoría en LinkedIn. Y resulta ser que cuando ya lo vas a cerrar,
el cliente definitivamente no toma la decisión de compra y más adelante te das cuenta que se fue con alguien de tu competencia, bien sea competencia directa, indirecta, y ves al hombre trabajando con otra agencia digital que no es la de Katia, cuando ya lo habías conectado y ya había... ¿No te ha ocurrido eso, Katia? No me ha ocurrido, pero sí entiendo claramente que pues hay un proceso, digamos, y dentro, ya que mencionas cuál es nuestra propuesta de valor de conseguir esos potenciales clientes, pero va muy de la mano, es una línea muy delgada que se puede romper si es que efectivamente no se logra una comunicación efectiva con esa otra persona. Y ahí es cuando yo iba a hacerte la siguiente pregunta. Bueno, en forma general, a grandes rasgos, los aspectos, digamos, de cómo podríamos clasificar a las personas serían los visuales, los auditivos y los kinestésicos. Bueno, como su palabra lo dice, la parte visual son aquellas personas que se motivan o te conectas más con ellos de manera visual, dándoles estímulos de manera visual. El kinestésico, como bien lo mencionaste, más afectivo, más un contacto físico. El auditivo, por su nombre, como lo dice, pues aquella persona que le viene más formatos en el que pueda deleitarse su gusto del, perdón, su sentido del oído. Ahora, la pregunta es, mira, tú, por ejemplo, ¿cómo haría o cómo haríamos, porque siendo cada uno de nosotros, digamos, más desarrollados una percepción, por ejemplo, en mi caso el visual, el tuyo el kinestésico, viene alguien que no es? Y ese es, creo, uno de los grandes rasgos de ser, digamos, camaleónico, para que tú puedas aterrizar o cambiar, o tú en ese momento desarrollar esa habilidad para poder empatar, por ejemplo, con un auditivo. ¿Qué ejemplos o qué tips, más bien dicho, les dirías tú a las personas para que justamente puedan adaptarse? A ver, si yo ya me conozco que soy de X características, pero mi cliente es de otras, ¿cómo me adapto para que de manera natural poder empatar con esa forma de sensorial que tiene mi interlocutor, que es ese potencial cliente, para pues efectuar esa conexión? Fíjate, acabas de hacer una pregunta clave estratégica. Una de las cosas para no estrellarnos, o sea, para no, y cuando digo estrellarnos, lo que quiero decir es no llevarnos una situación difícil o desagradable con el cliente e ir aterrizados, ir más seguros. Yo siempre lo que recomiendo, Katia, es hacer preguntas de perfilamiento al cliente para conocerlo. Tenemos que identificar esos modelos o patrones de conducta para entender cuál es su modelo de representación más predominante, cuál es el sentido que tiene más desarrollado, si es el visual, auditivo, kinestésico. Tenemos que convertirnos en grandes observadores y también con una poderosa herramienta que es la escucha activa, que también nos la regala y nos obsequia la programación neurolingüística. ¿Qué es la escucha activa? Es aprender a interpretar aquello que no solamente el cliente nos dice con palabras, es también a leer sus gestos, su cuerpo, si lo que yo le estoy diciendo le conecta o no le conecta, si le genera placer o no le genera placer. Entonces, alguna de las preguntas es, que yo siempre, y es imperdible, no falla, es preguntarle al cliente cómo está, cómo se siente, qué busca con nosotros, ¿no? Y a medida que nosotros hacemos ese perfilamiento, estamos entendiendo y comprendiendo precisamente qué es aquello que lo hace vibrar, más allá de sus necesidades, cuáles son sus motivaciones emocionales. Esto es clave, esto que acabo de decir. Más allá de sus necesidades, cuáles son sus motivaciones emocionales. Preguntarle, si yo estoy vendiendo, por ejemplo, un producto, una experiencia de un viaje turístico, un paquete turístico para viajar a algún destino, porque es un cliente que va a disfrutar unas vacaciones, preguntarle que, por ejemplo, qué es aquello que no debe faltar en ese hotel, o qué es lo que quiere, qué es realmente lo que lo hace soñar y qué le hace más ilusión a la hora de irse de vacaciones a un destino, cuál es el destino que le gustaría ir, el por qué y el para qué. Estas preguntas que trata de tocar fondo son preguntas claves que nos permiten no solamente identificar más allá de necesidades sus motivaciones emocionales, porque si yo te vendo a ti un paquete hotelero, a lo mejor yo te digo, Katia, ¿qué no debe faltar en ese hotel para que sea sensacional e inolvidable ese viaje? ¿Y con quién te irías a ese viaje? Contéstame rápidamente. ¿Me estás haciendo a mí ahorita la pregunta? Ya, la pregunta en vivo. Ah, me estás haciendo el análisis. Claro, pues debe ser un paradisiaco con mi familia, en forma general. ¿Con quién irías de viaje? ¿Con mi familia? ¿Con mi familia? ¿Quién es tu
¿Quién es tu familia? Mi esposo y mis hijos. Tu esposo y tus hijos. Perfecto. ¿Qué destino te gustaría ir y qué no debe faltar? ¿Qué debe tener ese hotel para que el viaje sea inolvidable, sensacional? Dime algo que no debe faltar. A ver, un buen desayuno, una buena piscina. Me estás tomando la lección. Perfecto. Bueno, ya ahí estoy sacando. Fíjate, para Katia, ¿qué me dice Katia? ¿Qué lectura le estoy dando a Katia? Que para Katia es importante la familia. Primer mensaje. Poderoso, es muy importante su familia, centra todo en su familia. Segundo, es buen diente. Lo primero que dijo fue el desayuno. Por supuesto. Tengo que hablarle a esta mujer de la variedad de comida, de la comida internacional, de restaurante espectacular que se va a conseguir en el hotel. Y le tengo que hablar también del snack bar que va a tener en la piscina y del restaurante que tiene allí al lado de la piscina por si le provoca comer. O sea, yo te acabo de sacar en una pregunta estratégica eso en lo que yo voy a enfocar mi estrategia de marketing, bien sea a nivel de social selling o por el contrario mi estrategia de venta, si quiero venderte un paquete turístico o un paquete de viaje, de experiencia. En cambio, si tú le preguntaras esto mismo a Tamara Tacoa, yo te voy a decir, mira, Katia, para que ese viaje para mí sea inolvidable, wow, mira, Marruecos, en una playa de Marruecos, tomándome un buen vino, comiéndome una langosta a la orilla del mar de Marruecos. O sea, entonces, a lo mejor tú y yo coincidimos, pero habrá otra persona que te diga, mira, ¿qué no debe faltar en ese hotel? Para mí es importante la comodidad, el confort, que el small esté cerca, que las tiendas estén cerca, que yo pueda hacer un world tour, un paseo, y haya sitios donde yo pueda disfrutar con mi familia. O sea, los motivos son distintos, los motivos emocionales. Habrá otra persona que te diga, no, para mí es importante que tenga un gimnasio y un spa, a él no le importa la comida. ¿Me explico? Pero es la misma, la necesidad que yo voy a satisfacer es la misma. ¿Cuál es la necesidad que voy a satisfacer en esos 3 o 4 consumidores vendiéndole el mismo paquete hotelero? La necesidad es desconectarte, pasarla bien, relajarte, disfrutar en tranquilidad y paz con tu familia o contigo mismo. Esa es la necesidad. Pero a la hora de venderte y diseñar una estrategia de marketing y ventas, yo tengo que tomar en cuenta no es la necesidad, sino los motivos emocionales. Tengo que venderle a Katia para poder conectar con Katia de que va a tener los mejores restaurantes, de que va a tener una piscina espectacular y la mejor comida, comida nacional, comida internacional. A Tamara le tengo que vender que va a tener, por ejemplo, una cata de vinos en la noche, después que termine de desarrollar una jornada de trabajo en el hotel o después de pasar un día disfrutando del hotel. O a otra persona le tengo que vender, por ejemplo, un amigo mío que es fanático del fitness y hacer ejercicio, que va a tener un gimnasio espectacular allí dentro del hotel donde va a poder disfrutar y hacer su rutina, ¿verdad? O su circuito de ejercicio. Pero lo que quiero decirte es que es importante identificar estos motivos emocionales a la hora de desarrollar una estrategia de marketing sensorial. Muy valioso y valioso los ejemplos, ¿no? Gracias, mi querida Tamara. Yo diría que aquí pues nos queda como tarea a cada empresario, a cada persona que se dedica a vender un producto, una solución, es primero diseccionar todos los beneficios que da esa propuesta y pues analizar, a ver, de todos estos beneficios, qué parte ayudan o complementan para que esta persona visual, que la kinestésica, que la auditiva, se sienta conforme y pues yo vaya reforzando esa comunicación en base a esas, el predominante que tú hablabas, ¿no? Y es así que nos quedamos con el tiempo corto, ya estamos casi por terminar, mi querida Tamara. ¿Hay algo que no te haya preguntado al respecto sobre esto? Porque ha sido muy práctico, muy visual. Y eso yo te agradezco, ¿no? Porque se aterriza de forma práctica aquellos conceptos que a veces quedan como un poco en el aire. Bueno, y esto en mi realidad, ¿cómo lo hago, no? Claro, tú has puesto un ejemplo de la agencia de viajes que puede ser un poco más fácil de entender para todos, pero ahí está el reto. A todos aquellos empresarios o gente de ventas o de marketing, a entender ahora sí bien cómo funciona o qué realmente está proponiendo, qué transformación da su solución o su producto o su servicio, y luego enfocarlo a los diferentes tipos de personalidades, diríamos, no sé si está bien, y en todo caso, bueno, queda la tarea. Mi querida Tamara,
palabras también finales para la audiencia y luego, pues, ¿dónde te podemos encontrar? Gracias, Mikate. No, yo encantada con esta tertulia que fue poderosa, teórica, práctica y arrolladora, ¿no? De eso quería, lo hicimos de manera disruptiva y es parte de lo que trabajamos con el PNL y psicología gestal. Bueno, mira, de reencuadre importante, antes de desarrollar tu CEO de startup, tu CEO de pymes, líder comercial, o sea, antes de desarrollar una estrategia de marketing sectorial, lo primero que tenemos que hacer es analizar y estudiar el comportamiento de nuestro consumidor. Tenemos que centrar todo eso. Y una vez que identifiquemos esos arquetipos, esos rasgos predominantes a nivel de hábitos de comportamiento, entonces allí sí podemos desarrollar propiamente una buena estrategia coherente y aterrizada de marketing sensorial. Y ahorita la inteligencia artificial, Mikatia, nos está dando muchas herramientas poderosas para aproximarnos a ello, ¿no? Es interesante. Bueno, mira, mis coordenadas a través del Instagram, Tamara Atacoa, Tamara con H, a través de la plataforma de LinkedIn, Tamara Alejandra Atacoa, y por supuesto mi página web, mi empresa, que es Gente Competitiva Internacional, mi agencia, que por supuesto la pongo a disposición de tu persona y de toda la comunidad que quiera apoyarse con nosotros. Nosotros trabajamos precisamente eso, lo que son estrategias de marketing sensorial dentro de lo que es análisis de marca. Es parte del alcance de lo que nosotros ofrecemos dentro de nuestro portafolio de servicios. Aquí, bueno, Katia, toda tuya y de tu audiencia. Tan linda, muchísimas gracias. Realmente complacidas, agradecerte, no queda más por esa genialidad, por esa generosidad también y compartir de manera práctica y disruptiva, como bien lo dices, aterrizar estos conceptos que lo manejas muy bien y que pones a presencia de la audiencia. Así que van a quedar en las notas del programa tus enlaces. Yo normalmente pongo el de LinkedIn. Si quieres que adjunte alguno más, mándame por favor para que no quede ninguno al aire y pues la gente tenga la posibilidad de contactarte por cualquier canal y pues asesorarse con la experta sobre cómo implementar el marketing sensorial para beneficio de la empresa. Sin más, pues bueno, darte las gracias nuevamente y dar las gracias sobre todo también a la audiencia por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Y si están ya en los podcatchers, por favor, dejar sus valoraciones de 5 estrellas, porque esto hace que el podcast siga saliendo, que llegue a más personas. Si es, claro, les gusta el formato de vídeo, si son más visuales, obviamente ahí está el canal de YouTube. Suscríbanse y pues nos encanta que estén al otro lado. Así que nos vemos y nos escuchamos. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.